Hyo de Girls' Generation recientemente apareció en Rising Star. Habló sobre cómo SM Entertainment decide que artistas van en solitario y cómo abordan las promociones grupales. Hyo reveló que lanzar un álbum es una gran inversión financiera, como se esperaba, pero la inversión es sorprendentemente igual, ya sea para un regreso grupal o promociones en solitario. Si bien es casi la misma inversión financiera, Hyo compartió que los regresos grupales son más rentables para la. Este álbum, no para que sus actividades en solitario sean más atractivas para la compañía, ella reveló que necesita reservar muchos eventos o no será rentable. Lo cual significa que para que un artista se convierta en solista depende de que tan rentables sean sus promociones para la compañía. Yo diciendo que, si bien SM Entertainment considera la rentabilidad cuando deciden si un artista actuará en solitario o se concentrará en promociones grupales, ella siente que la compañía en última instancia respeta la voluntad y la pasión del artista y los apoya. <coughs> 돈을 못 벌지. 맞아. 나한테 맞아. 어. 어. 그걸 생각해야 되는 게 회사긴 하더라고. 맞아. 그 손익분기를 <laughs> 넘어야 되고 <laughs> 막뭐 나도 그런 거 <laughs> 자연 기획사고 맞아. 그 아티스트의 의지, 열정을 되게 리스펙해 주고 더 서포트해 줘.